¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vida en el Paraíso. Hoy estamos aquí con Bai, que realmente no sé muy bien lo que va a pasar, pero mi intención, ¿vale? Digo mi intención porque luego ya sabéis que pasa lo que le da la gana a ella, pero mi intención es que subamos un nivel en la aspiración que tiene de vida y que quedemos con Alec. En la cita con Alec sí que es verdad que no sé qué va a pasar, pero vamos a ir viendo sobre la marcha y ya nos iremos enterando. De momento tengo aquí a Bai, que está asándose unos perritos calientes vegetarianos y tiene que ir a trabajar, ¿vale? Pero bueno, la tengo aquí de momento cocinando porque, pues no sé por qué, porque realmente tenemos comida aún en la nevera, pero quería empezar de alguna forma el capítulo y no sabía cómo, así que bueno, no me lo tengáis en cuenta. Vale, a ver, nos pone por aquí que tenemos que comernos un coco y ganar el oro en una fiesta de cava. Y algunos me habéis dicho que en alguna parte de otra isla, porque creo que en esta no era. Vamos a mirar aquí un momento. No, definitivamente aquí no era y además estamos en invierno, así que no va a haber cocoteros. Vale, al final hemos tenido que venirnos a la otra isla porque no encontraba ningún. A ver, que quiero espantar a estos pájaros. Pero, a ver. A ver, aquí. Asustar. Bueno, que eso, que al final no hemos tenido que venir a otra isla. A ver si aquí tenemos suerte y hay una máquina expendedora que nos dé un coco o algo, porque es que, de verdad, qué difícil es esto. Aquí, joder, es que mira que está escondida, o sea, yo hasta aquí no vengo nunca. Vale, pues a ver, chicos, vamos a ponerle que va y ven aquí rápido. Vale, ok, ya está aquí comprando. Vale, o sea, podemos comprar un montón de cosas. Vale, pues a ver, vamos a comprar dos cocos. Bueno, a ver, dos cocos tampoco, que no tenemos mucho dinero, vamos a comprar uno. Bueno, venga, dos, y así plantamos uno. Bueno, da igual, de momento hemos comprado dos cocos y una raíz de cava, o algo así, sí, raíz de cava. Así que vamos a ver qué sigue, o sea, qué pasa. Vale, va a estar un poco con los síntomas de la regla, la verdad es que el slice of life este está un poco exagerado, o sea, yo no me paso todo el mes con la regla, no sé por qué va y sí, pero bueno, aquí, muy bien, eso en tantas tejado al hilo, pero vamos a decirle que venga. Y tú te vas a comer un coco. Así, claro, hija, muy normal todo con la cáscara, claro que sí. Ya tenemos una cosa hecha, ahora tenemos que hacer una fiesta del cava y creo que es la oportunidad perfecta, aunque bueno, está un poco mala, pero creo que es la oportunidad perfecta para quedar con Alec. Son las 7 ya, así que voy a parar el tiempo y voy a organizar la fiesta. Bueno, chicos, ya sí que sí, estamos aquí en el Bar Arenal. Vamos a empezar la fiesta. Vamos a parar, que es que cada segundo cuenta como si fuese oro. Y bueno, vemos que Bai está un poco enferma. Es lo que tiene esa con la regla. De hecho, es que tiene aquí casi un brote de acné. Pero bueno, chicos, no pasa nada. Ella se ha puesto sus mejores galas. Así que vamos allá. Vamos a ponernos a montar la fiesta del cava. Y sí, estáis viendo que lo estoy haciendo todo con el tiempo pausado porque me di cuenta, bueno, me acabo de dar cuenta de que necesitamos la fuente de cava, así que la voy a poner. Vale, pues ya tenemos aquí la fuente de cava, vamos a poner ya el tiempo a que juegue y vamos a preparar cava. No sé si habrá que hacer algo especial, de hecho, no hemos comprado la raíz de cava, o sea, somos retrasados o qué nos pasa. Mira, chicos, aquí está Alec, ha venido con su madre, ¿vale? Ya sabéis que Annie es la madre de Alec. Y que bueno, que tienen una relación bastante buena. Así que lo hemos invitado a los dos. Hay que ganarse a la suegra, así que ya veis. Y bueno, estamos aquí preparando el cava. A ver si termina, es que quiero que hable con Alec, pero claro, ya sabéis que si le ponemos a hacer dos cosas a la vez no la hace. Así que bueno, aquí pone: Congregados eóricos guerreros, lucid vuestras armaduras en la noche de caballeros y podéis beneficiar de los juegos. O sea que es el. Hoy es la noche de los caballeros, ¿o qué? O sea, pero no creo que aquí en Sulani vayan a venir Sims disfrazados de caballeros. O sea, sería muy raro, ¿no? Bueno, en fin, vamos a coger una bebida. Y por alguna razón no me deja llamar a los invitados a ver cada. Joder, ¿por qué no me sale? O sea, no sé por qué no me sale. O sea, si hacemos un grupo, me estoy agobiando mucho. Vamos a hablar, es que no vamos a poder. O sea, no vamos a poder. No sé qué hacer. O sea, estoy muy bloqueada ahora mismo, no sé qué hacer. A ver ahora.
No, tampoco. ¿Alguien me puede explicar por qué no puedo hacer que vengan a coger un trozo de... bueno, un trozo, una bebida de cava? Esto, de verdad, como diría mi madre, es para mear y no echar gota. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué se han ido? O sea, es que la fiesta es aquí. Vale, están todos aquí. ¿Por qué están todos aquí? No entiendo nada. Bueno, mira, chicos, no sé qué ha pasado. He hecho un poco de trampa, he quitado esa opción y ya está, porque es que no entiendo nada. La otra vez sí que nos dejó llamar a los invitados a coger cava, pero hoy por alguna razón no. No lo entiendo. Tiene que ser algo de un bug del juego. Es que no lo entiendo. Me molesta mucho porque, tío, ya está bien, ¿no? O sea, tampoco es que me quiera enfadar aquí en el capítulo, pero es que me ha molestado mucho. Oh, qué bonito. Alec ha venido por nosotros. Ay, qué bonito, de verdad. Algo, por fin nos hace caso. Bueno, Alec, a ver. Tú sigue cogiendo cava, que te lo tienes que ver tú todo, hija. Lo siento. Bueno, vamos a hablar con él. Vamos, no sé, a acariciar mejilla. Nos ponemos mona y ya está. Y todo romántico. Atención al momento precioso. Oh, qué bonita, por favor. Vale, es que no sé por qué me pica tanto la nariz, ¿vale? Pero que no es que me esté sacando un moco, es que realmente me pica. Vale, bueno. Están aquí hablando, ¿vale? Él está súper coqueto. Dios, es que no sé hablar, de verdad. Así que vamos a aprovechar, vamos a seguir cogiendo cava. Chica, coge más cava. Mira, aquí tenemos a un caballero. Chicos, ¿sabes que estás en Sulani? Pregunto. Es que aquí, como que caballeros, no, ¿vale? Deja mi perra, por favor. Como veis, estamos aprovechando la fiesta del cava para la cita con Alec, así que esto está perfecto. Más besos, más besos. Están los dos súper rojos de coquetos, o sea, estos dos miedo me dan. Vale, hacer un brindis. ¿Con quién hago un brindis? ¿Conmigo misma? Pregunto. Relajación extrema. Baitear está tan relajada que no quiere hacer nada más. Te vienes aquí y haces un brindis ahora mismo, o sea... Y te vienes aquí y coges al caballero este extraño que no conoces de nada, ¿eh? Y haces un brindis. A la salud a todos, chicos, por esta mierda de fiesta que estamos aquí haciendo. Es que tenemos que... Es que no vamos a llegar al oro, no vamos a llegar. Llamar a los invitados, que no podemos... Uf, Dios. Mira, os voy a decir cómo lo he hecho. Aquí, clic derecho, se quita la opción y listo. Preparar una comida para el grupo, es que no tenemos tiempo, no tenemos tiempo, yo me estoy estresando ya, yo ya no sé qué hacer con mi vida. Sándwiches, ala, para fiesta, ya está. Madre mía, deja ya de beber, por Dios. Qué estrés, madre mía. A ver, bye, por Dios. Es que no da tiempo, no da tiempo con el tiempo que nos dan para la fiesta, ¿vale? No, no da tiempo. Es que se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo. ¿Estamos haciendo trampa? Sí, es por... Ya está, ya se ha acabado la fiesta, pero... de verdad, qué agobio, de verdad. Es que no me puedo estresar más con este juego, o sea, con este juego y las fiestas. No lo entiendo, ¿ya para qué? Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Qué hacemos con 10.000 sándwiches? Pues yo no lo sé, no lo sé. Bueno, en fin, vámonos a casa. Ya en algún momento de la vida, yo qué sé, conseguiremos el oro en esta fiesta... Si podemos, no sé. Da igual. Nos vamos a ir a casa. Tiene ojeras. Baitea necesita dormir un poco. Tanto sueño tienes, hija. A ver, ven aquí que te vea la cara. Ven aquí que te vea la cara. Es maquillaje, ¿verdad? O sea, madre mía la cara que tiene de atontada. En fin. Esto es un caos. O sea, de verdad. Esto es un puto caos. Bueno, chicos, ya es otro día. Bai está aquí haciendo el pis de por la mañana porque, mira, ella ni se quita la ropa, ¿para qué? Y la vamos a poner a desayunar. Por cierto, se me olvidó meter los sándwiches en la nevera, pero todavía tenemos tiempo, no pasa nada. Y vamos a poner aquí que coja unas sobras, espero que estén bien, la verdad. Vamos a abrir, vamos a ver. Y bueno, ella está aquí desayunando unas alubias con chorizo. Posiblemente sea chorizo. Algo muy sano para desayunar, claro que sí, va. Y ese cuerpo no se consigue solo. Se consigue solo desayunando alubias con salchichas. Bueno. O sea, ¿veis lo bugueado que está el juego? O sea, mirad esto de aquí. ¿Qué le pasa? A ver si desayuna. Y vamos a empezar a trabajar. Tenemos que concienciar a otro sim sobre conservación. Y tomar muestras del océano. Algo súper sencillo que vamos a hacer ya. Así que nos vemos ahora.
Claro que sí, bye, claro que sí, así siendo muy pulcra tú. Madre mía, qué asco, de verdad. Dios mío, esta chica está muy mal, o sea, ha tenido que comer algo que le ha sentado muy mal. A ver, nos pone aquí algo. ¿No? Alimento sabroso, o sea, no sé. Bueno, vamos a coger muestras, o sea, de aquí ya lo hemos cogido, a lo mejor si nos venimos. Vale, hay que esperar. Pues nada, mientras esperamos, vamos a ver si encontramos a más Sims por aquí. Y concienciamos sobre esta, o sea, esta chica, vamos, 100% que es una sirena, tiene cara de pez. O sea, mirad la cara de pez que tiene. Es una sirena. Es una sirena. Aquí no se intentan engañar a todos, pero yo estoy segura de que esta chica es una sirena. Bueno, a ver, tomar muestra. Esto no quiero que se haga muy pesado, ¿vale? Así que voy a estar aquí haciendo el trabajo y ahora sigo, o sea, ahora vuelvo y ya os enseño qué tal, qué vamos a hacer y todo eso. Y hoy es el día de la marcha nocturna, así que esta noche vamos a quedar con Alec y vamos a comer y a beber gratis. Oye, chicos, me acabo de dar cuenta que hay que asustar a los pájaros para que la isla siga creciendo, subiendo de nivel. Porque cada vez que lo hacemos, suena una musiquita así como de muy bien. Y creo que, no sé, creo que hay que hacerlo. Así que nada, estoy por aquí buscando pajarracos. No, no, pajarracos, pobrecitos, son gaviotas. Y nada, en esas estoy. En limpiar la playa un poco. A ver, aquí, vete aquí a limpiar esto. Y asustando pájaros. Vale, o sea, mirad esto, ¿vale? Esta chica es una sirena, porque lo sé yo. Y está aquí haciéndose como que no es una sirena, simplemente para que no la veamos. Pero ella es una sirena y todos lo sabemos. No sé por qué intenta disimular. Bueno, pues ya tenemos aquí a Bai lista para salir de fiesta con Alec. Solo tiene un modelito, así que es el que hay, chicos. Es que no tenemos aquí para gastar dinero en ropa. Así que vamos a llamar a Alec y vamos a salir un poco de fiesta. Bueno, vamos a ir al bar de la isla porque es el único sitio donde hay. Y vamos a tener una cita romántica. Pues nada, ya estamos aquí otra vez. Prometo que no vamos a hacer la fiesta del cava ya en el capítulo, ya. Ya lo haremos. Y nada, pues estamos aquí con Alec. Vamos a ponernos en plan romanticones. Vamos a darle un beso, chicos. No te pongas aquí a hacer a castillos de arena, por favor. ¿Qué tienes? ¿5 años? O sea, en madura, por favor. Muy bien, ahí va. Y tú pisa el castillo. Pues nada, besito y vámonos aquí a pedir comida y bebida, que hoy es gratis. Vamos a pedir algo fuerte. O sea, de lo más caro que haya. 178, mar de fuego. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene una estrella? No sé, pero vamos a pedir esto. Vamos a ver, que hoy es gratis. Hoy hay que tirar la casa por la ventana, por Dios. Hola, quiero un hummus y quiero lo más caro que tengas en el bar. Gracias. Sí, eso, muy bien, gracias. Vale, bueno, corramos un tupido velo, por favor. Ay, Dios mío. Bueno, no pasa nada. Tenemos aquí a Alec al lado que se ha pedido una hamburguesa. Y a ver, invitar a quedarse a dormir. Vamos a probar. No sé, o sea, no estamos en casa, pero se lo vamos a preguntar. Pasar la noche, qué buena idea. Bla, 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 bla. Pues vamos a aprovechar que esta cita está saliendo súper bien. Y para hacerlo más fácil, vamos a añadir a Alec a la familia. Pero Alec, hijo, por favor, ese sueño no. Vale, Alec, estamos contigo, chico. Vamos a subirte un poco ahí las necesidades. No pases de ahí. No pases de Bai. Vamos a ver, romántico, elogiar aspecto, porque oye, Bai, esa es muy guapa. Vamos a preguntar sobre soltería, que obviamente ya sabemos que aquí no tiene novio, pero oye, está soltera, genial. Así que, ya que estamos, que sabemos eso, ¿habéis visto eso? O sea, no sé qué ha pasado, pero bueno. ¡Qué bonita! Por favor, la tira un beso. Bueno, vamos a ligar con ella. Todo, tiene que ser todo súper romántico, ¿vale? Todo. Vamos a lanzarle un beso. Vamos a... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hacer un regalo romántico? Por Dios, ¿cómo le vamos a regalar una lápida? Madre mía, hamburguesa sí, oye, pero es que está en mal estado, chico. O sea, ¿qué haces? Elogiar aspecto, aquí todo... Hasta que no se pongan románticos los dos, no paro. O sea, real que Bai se nos ha puesto borracha. Pone aquí, Bai está borracha. O sea, que se nos ha puesto borracha. Muy fuerte, muy fuerte. O sea, Bai, ¿por qué te emborrachas? En fin, claro, es que Alec apenas está bebiendo.
Bueno, pues ya están los dos muy coquetos, así que vamos allá. Y vamos a dejar de beber, de sentarnos y todo esto, ¿vale? Vamos a parar con todo. Y nos vamos a ir a otro sitio más íntimo. No sé, quizá aquí, que estén los dos o ahí. Aquí, creo que aquí. Nos vamos a venir. Aquí nos vamos a sentar en grupo. Bueno, o sea, es la mejor cita que han tenido estos dos en la vida. O sea, madre mía. Pues nada, están los dos súper coquetos. Él también está. No, conocimiento sobre conservación, nada. Pues nada, Ale, como veis, está muy nervioso, ¿vale? Está ahí, está mirándose las uñas. Están los dos súper coquetos, o sea, se quieren un montón. ¡Qué bonito! O sea, le he hecho 8.000 fotos, sí, ¿por qué? ¡Ay, Dios, la cámara! Vale, están los dos súper monos y ahora Alec va a decirle: oye, bye, te quiero. Te quiero mucho, me gustas mucho. No me sale la opción. ¡No me sale la opción! Madre mía, ¿por qué no me sale? Bueno, a lo mejor. Vamos a confesarle la atracción. Alec, no temes. Y ahora, bye, me gustas mucho. Mierda, se me ha ido. Soy un desastre, por Dios. Para estos momentos todo me sale mal. A ver, bye, me gustas mucho. ¿Quieres ser mi novia? A ver qué le contesta. Uy, 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 que se levanta y todo, que se levanta y todo, chicos. Sí, quiero ser tu novia. ¡Ah, qué bien! Ta, 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 ta. Son novios, chicos, son novios. Ahora sí, es en serio, chicos, son novios, por fin. ¡Exclusiva! Son novios. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, pues nada, eso hay que cerrarlo. De hecho, Bai, tú vas a ser la que lo cierre con un beso apasionado. Bueno, no, con un beso apasionado no. El beso apasionado te lo va a dar él, que nos va a quedar muy bonito. Dar beso apasionado. Así. O sea. Bueno, es que yo aquí lo tengo que parar todo para hacer fotos, ya sabéis. Y bueno, ahora sí, vamos a ver. Uy, Lilo, pobrecita. Aquí estamos todo el día haciendo trampas. En fin, vamos aquí a que haga pis porque la pobre tiene que hacer pis. O sea, no queremos que se nos meta encima, por favor. Bueno, chicos, pues estamos aquí ya en casa de Bai después de una noche muy romántica. Y nada, Bai, ya sabemos que la había invitado a dormir, así que aquí están en casa de Bai que van a dormir. Y oye, no sé yo qué va a pasar aquí esta noche, yo creo que va a pasar algo muy romántico. Oye, ¿a dónde vais? Que yo no os he dicho que vayáis a ningún lado, ¿eh? Perdonadme. No sé, si es que esto ya se sabe que van a lo que van. Bueno, chicos, sí van a hacer ñiqui ñiqui, pero es que como tengo la casa tan por medio, no me dejaba, así que vamos allá, vamos a hacer ñiqui ñiqui. Tenemos todo con súper romántico, con las luces rosas y todo. Y nada, chicos, es el momento, es el momento. Espero que ya todo sea perfecto porque había, o sea, ha pasado de todo hasta este momento. Bueno, ellos están aquí ya súper preparados. Y tachán. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Bueno, chicos, yo creo que vamos a tener que dejarles intimidad, ¿eh? Prepara las velas, crea un ambiente romántico. Alec y Bai van a hacer ñeque ñeque por primera vez. Y es, creo que es la primera vez de los dos. Pero bueno, oye, ellos están aquí que se quieren un montón. Oye, Lilo, por favor. Un poco de intimidad. Uy, pobre Lilo. Bueno, la que han liado ahí, por Dios. A ver, Lilo, por favor. Pues nada, ella está ahí un poco que le dé la cabeza. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a romántica y vamos a darle un beso. Y yo creo, chicos, que ya vamos a dejar todo por aquí. A ver qué pone aquí. Primera vez. Baitia recordará su primera vez. Cháchara de coqueteo. Las sonrisas robadas y las bromas entre coqueteos han preparado el camino para el romance. Festividad fantástica. Nueva pareja. Primer ñiqui ñiqui. Está todo. Hogar de tu hogar. Inmunidad contra el acné. O sea, Bai está como en su mejor momento. Está súper feliz. Así que nada, chicos, yo creo que es el momento de dejar la serie por aquí, ¿vale? Creo que al final hemos tenido un buen final, aunque la fiesta haya sido un desastre y eso, pero bueno, al final hemos tenido un buen final. Y nada, chicos, espero que os haya gustado mucho. Ha sido un capítulo bastante entretenido, la verdad. Ha sido un poco extraño todo. Pero bueno, chicos, al final la primera cita en la que Alec no pasa de nosotros.
El primer ñiqui ñiqui de Bai y de Ale, creo que también, bueno, de Ale que no nos ha salido nada, pero el de Bai sí. Y no sé, yo estoy muy contenta con este capítulo. Espero que a vosotros también os haya gustado. Dejadme en los comentarios si es así, si os ha gustado, qué os ha gustado, todo. Me dejáis vuestra opinión en los comentarios, yo os leo siempre y os respondo. Así que nada, chicos, espero que os haya encantado más allá, o sea, lo máximo. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, compartid, suscribíos si no lo habéis hecho, la campanita y todo eso que se dice siempre. Y nada, estos dos siguen aquí. No sé qué va a pasar con ellos, seguramente. Pues ya, bueno, ya son novios, o sea que seguirán siendo novios. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós!